¡Hey! ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a este canal de videojuegos. Y hoy vamos a hablar de un chico, un joven bastante pendejo, Peter Cladworth, ¿sí? Un chico que tiene tan solo 19 años de edad. Y bueno, decidió de alguna manera comprar un Xbox One, pero digamos que se fió más por ir y comprarlo en una tienda en línea. Y pues el joven no es lo más listo que podría hacer, porque eligió eBay. eBay no digo que sea una tienda en línea mala, sin embargo existe la posibilidad de ser estafado muchas veces, si no es que la mayoría. Y bueno, el punto es que encontró una oferta de un Xbox One en 541 euros. Y bueno, dijo, ¿por qué no? Ya mandó el dinero, todo el desmadre. Y lo que recibió en lugar de un Xbox One, recibió una foto del Xbox One. ¿Por qué? Ay, es que es muy pendejo. Bueno, ¿por qué? En la descripción del producto claramente decía que era una foto, pero por no leer bien, el joven pendejísimo Peter Cladworth, ¿sí?, pagó 541 euros por una sola foto de un Xbox One. O sea, algo estúpidamente pendejo. ¿Cómo puedes pagar eso por un Xbox One? Y ahí queda claro que necesitamos principalmente leer bien la descripción de los productos en eBay, porque de por sí las compras en internet en eBay son bastante difíciles o arriesgadas, y luego llega Don Pendejo a intentar comprar un Xbox One sin leer la descripción. Pero bueno, ni pedo. ¿En qué queda este asunto? Pues bueno, eBay de alguna manera ha contactado al vendedor y ya se está negociando, devolverle el dinero que este chico pagó. Aunque personalmente creo que deberían de mandar a la verga este joven, porque si en la descripción claramente decía que era una foto, pues se chingó. Simplemente que lo manden a la verga con sus 541 euros y se quede su foto. Tal vez una foto en bastante calidad le pueda servir. Pero bueno, esto ha sido todo. Solo era una noticia bastante divertida porque no me canso de ver la cara de este pendejo. Pero igual, eso ha sido todo. Nos vemos en otro video. Like, suscríbete si te gustó. Nos vemos con más gameplays, noticias y lo que venga. Chau.